Yo me enteré que Paul dijo que si venía, él no venía. Y me estoy dando cuenta que sí. Y pero en el programa hoy también hizo lo mismo. Hizo lo mismo. Gracias, papá. Salud. ¿Qué pasó, chiquito? ¿Cómo estás, querido amigo? Qué gusto poder estar aquí. ¿Por qué no habías venido? ¿Por Paul? Dime la verdad. La verdad. La neta. Yo me enteré que Paul dijo que si venía, él no venía. Y me estoy dando cuenta que sí. Y en el programa hoy también hizo lo mismo. Hizo lo mismo. Me vetaron de hoy. Y ahorita llego y no está el pinche Paul. Yo venía a pedirle sus recetas, que es lo único que sabe hacer el cocinar. Sí, por eso ya se fue al otro programa, ¿no? Sí. Que se cocina y... Es que lo único que sabe hacer el cocinar y hacerla de pedo. Oye, en el balance, haber emprendido esta aventura de la Casa de los Famosos, hoy en día, ¿dónde está la balanza? ¿En lo negativo o en lo positivo? Te digo algo, yo he tenido fracasos, tropiezos en mi vida, personales, laborales, empresariales, pero la casa, hoy te puedo decir que fue uno de los aciertos más importantes de mi carrera y de mi vida, a los casi, bueno, tengo 57 años. ¿La segunda o la primera? No, en la primera me fue estupendamente bien. También salí, llegué a la final, salí y la gente me recibió increíble. Eso fue hace 20 años y llegué a la final. Y seguí siendo exactamente igual. Si ustedes se fijan y hacen un comparativo, es el mismo Sergio, obviamente con más experiencia, que entró a esta casa. Por supuesto que sí, entonces la gente agradece cuando eres auténtico. Hay quienes no les gusta que seas auténtico y siempre vas a tener haters, siempre vas a tener gente que esté demeritando el trabajo que haces o las opiniones que des. Pero yo lo digo, a mí los haters me fortalecen, no me preocupa, no es un tema que me... Pero hoy te puedo decir, haciendo ese balance, que de las cosas más importantes que me han pasado, y vaya que he estado como, por ejemplo, Garibaldi, Solo para Mujeres, un éxito de una telenovela como La Fea Más Bella, pero este fue un fenómeno impresionante, un fenómeno social que me dejó grandes cosas positivas con mi familia, con la gente, con todo el mundo. Que tu familia descansó de ti, porque yo veo que de repente subes tú. ¿Cómo ves que me contestó esta niña que... No, es tanta que... cosa. Sus hijas están... A ver, es que son adolescentes. A ver, cada que me veo con el Negrito, platicamos justamente de cómo son los hijos y las adolescentes. Malagradecidos. Y sí, pero hace rato le decía yo en un live a las personas, no lo tomen personal. Los adolescentes son malagradecidos por naturaleza. Es su trabajo. Claro. Es su trabajo hacerla de pedo. Es su trabajo estarse quejando. Sí. Porque de eso se trata. Y si lo tomas personal, ayer Victoria, que tiene 11 años, la mandé a dormir y la escuchaba que gritaba, por eso odio a esta familia. Y no sé, y yo, puta, me daba risa. Sí, o sea, ¿qué nivel de frustración? Y qué mal manejo de la frustración, evidentemente. No, pues tiene... Porque tiene 11 años, güey. Su cerebro no ha terminado de madurar, güey. Pero créeme, no, lo madura que es. El otro día vi un video, lo subiste tú o no sé. Un live, estaba yo en un live, pero si estaban Antonia, peleando. Antonia, no sé qué edad tenga Antonia, pero que es la grande. 16. Se comportaba como niña de 8 años, sí. Y la de 11 era de, por favor, ya, sí. Deja de llorar. O sea, Antonia llorando y siempre acusándola, papá, es que me dijo que yo y que el salmón, y estaba llorando. Y Victoria la veía y le decía, ya, paz. deja de llorar, le decía casi, a la casi grande. De victimizarte, ¿no? Sí. Dice, ya, por favor. Ya, deja de llorar, le decía. Pero es muy parte cagadas, del show. Wey. Y uno cree que son malagradecidos, pero es parte de la adolescencia. No lo tomemos personal. Hay que escucharlo. Yo de repente me enojo. Sí me enojo y, claro. Y de repente me cae el 20 y digo, pues no, no va por ahí. Y estamos aprendiendo a ser padres. Siempre que platico con el Negrito tenemos muchas coincidencias de sus hijas con mis hijas y con mi hijo, de cómo se comportan. Entonces, pues es parte del crecimiento, ¿no? Tú ya te tocará, papá. ¿Quién sabe? Te llegó, querido amigo. Tienes razón en esto de hemos tenido fracasos. Sí. Esta carrera es así, ¿no? Y la vida. Golpes, de lo que sea, pero también mucho amor alrededor. Hemos sido afortunados en el amor ahora con hermosas familias. Sí. Obviamente tú también. Tú ya vas para allá, papá, no te vas a salvar. Pero... No, hoy por hoy creo que además es una gran mujer, ¿no? Es divina, es una gran pareja. Pero tú, ¿cómo te sientes ahora en este momento de tu vida? Porque yo me reflejo contigo, ojo. Sí. Siempre has sido así, tú y yo tenemos la misma edad.
Y sí, yo tú siempre he sido positivo. Cuando ahorita en el rol que te toca ahorita de esta historia que fue la casa, porque luego vivimos otros roles, cabrón. Sí, pero sí. Yo les dije, Sergio, qué padre, porque es como una novela, que se enganchan en los personajes. Dije, no mames, ese cabrón es un pan. Exactamente. Es poca madre, déjame hablar tantito. No, está bien. No, no has parado. Tantito, o sea, dice. Déjame tantito y ya me callo. Oye, no, pero decíamos, es noble, es divertido, muy inteligente, no se engancha. El cabrón déjenlo aguanta. Hablar. No, pero de verdad, aguanta vara. El bullying que nos hemos hecho en los equipos de fútbol, en las obras de... No mames, es como aquí, que nadie se resiente, güey, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se fueron con el... no con un personaje, sino con la parte con que el te estratega. Tocó... Sí, y te tocó llevar ese rol. Que a la gente le encantó, se dio, güey. Sí. No mames, no entregaron personajes. Vamos a escoger a la buena, al bueno, al pendejo. A la pena, al ojete, a la... ¿Les quieres poner nombre? No. ¿Y por qué, Paul? No. Y la cocinera. A ese sí, si quiere, le ponemos nombre. Pero tienes razón, te digo una cosa, dentro de la casa fue un juego que la gente calificó justamente las personalidades, no los personajes. Sin embargo, yo sí estuve en el juego, en el tema de estratega, de hacer números, de ver cómo, qué hacíamos... de ver cómo iba a fluir los temas dentro de la casa, porque... También eran los de más experiencia. Bueno, ¿sí? Obviamente, Ponchito, pero tú más. O sea, llevas... también eres el más grande, ¿no? Pero si te das cuenta, por eso les decía ibas, del análisis... Ibas muy bien. No, lo más grande no le insulta, cabrón. No, ojalá llegues el de mayor edad, el de mayor edad. ¿De mayor edad? Imagínate, el más cercano a mí era Poncho y le llevo 10 años. O sea, hay una gran brecha generacional que también afectó en la final. Y lo digo, la neta. Eso y los seguidores tuvieron mucho que ver, por supuesto, los fandoms que tenía cada uno, como Wendy, Poncho, Nicola. O sea, realmente yo no estaba muy metido en redes y he estado aprendiendo. Desde que entré a la casa y platiqué con Wendy, aprendí mucho de ella. Poncho también, me están enseñando mucho. Y estoy creciendo en el tema de redes porque no les daba yo tanta importancia, porque no sabía. Y decía, ay, hay que hacer esto. No le entiendo, no. Y lo dejaba. Sí. Pero hoy día es tan importante las redes porque es la única forma de estarte manteniendo en contacto, en comunicación vigente con tu fandom. Podemos hacer televisión y puedes estar en contacto a través de entrevistas y todo, pero hoy día las redes sociales son un medio tan maravilloso de comunicación con toda esta gente. Es bidireccional, sí. Y entonces la gente se siente con mucha mayor trascendencia e importancia con respecto a su opinión. Y por supuesto, lo de Wendy y lo de muchos... Es un fenómeno porque nuestro país afortunadamente está inmerso en este tipo de movimientos, ¿no? De minorías, el mundo, y demás. ¿No? Sí. El mundo, pero nuestro país, de hecho vamos tarde, pero estamos en eso. Entonces creamos muchísima empatía con estos personajes que representan a movimientos que antes y a comunidades que antes no volteábamos a ver. Porque son reales. La mayoría no volteaba a ver. Y exacto, porque son reales. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. ¡Oh! ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle clic a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. ¡Mua!